El Barcelona, vigente campeón de la Champions, iniciará su defensa del título en un peligroso grupo E, en el que se enfrentará Bayer Leverkusen, Roma y Bate Borisov, según el sorteo celebrado en Mónaco, mientras que Real Madrid y Atlético parecen tener el horizonte más despejado. La ceremonia celebrada en el Foro Grimaldi del Principado tuvo un claro color azulgrana. El Barcelona fue homenajeado por la UEFA por haber alcanzado las 5 Copas de Europa, y los encargados de extraer las bolas de los bombos fueron su capitán André Iniesta y los emblemáticos exjugadores Adonis Ubizarreta, el brasileño Juliano Belletti, Carles Puyol y el francés Eric Abidal. Como colofón, su estrella Lionel Messi recibió el premio al mejor jugador de la UEFA, al imponerse en la votación final a su compañero Luis Suárez y a Cristiano Ronaldo, además de lograr el trofeo al mejor gol, por su tanto al Bayern Múnich en semifinales de la Champions. El Barcelona es el gran favorito de la llave E, pero tendrá que extremar las precauciones ante dos equipos de alto nivel como la Roma y el Bayer Leverkusen. El Bate Borisov parte con todas las papeletas para ser la cenicienta de la llave. Real Madrid, ganador del torneo en 2014, jugará en la llave A frente a Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk y Malmo. De esta forma, el argentino Ángel Di María, elegido mejor jugador de aquella final jugada en Lisboa, podrá enfrentarse a sus antiguos compañeros. Tras fichar por el Manchester United hace un año, esta temporada Di María se ha convertido en incorporación estelar de un Paris Saint-Germain que sueña con pasar la barrera de los cuartos de la Champions. El PSG ha crecido mucho en los últimos años, pero no solamente ellos tienen buen equipo. El Shakhtar es un habitual de la Liga de Campeones y tiene mucho talento, por lo que no serán presas fáciles para el club blanco, ahora dirigido por Rafael Benítez. Real Madrid y PSG son los claros favoritos a pasar a octavos en esta llave, que ofrecerá otro reencuentro. El sueco Zlatan Ibrahimovic, estrella del equipo de la capital francesa, regresará al estadio del club en el que se formó, el Malmo. El Atlético, que fue finalista de la Champions en 2014, parece tener el camino despejado en el grupo C, en el que jugará ante Benfica, Galatasaray y Astana. Los otros dos representantes españoles, lo que constituye un récord en la competición con 5 equipos, han tenido suerte dispar. El Valencia, que logró su clasificación tras derrotar al Mónaco en la previa, tiene una llave asequible, ya que jugará ante Lyon, Zenit de San Petersburgo y Gent en la H. Vigente doble campeón de la Europa League, el Sevilla vivirá un complicadísimo regreso a la máxima competición continental, ya que jugará en el grupo D, considerado por mucho el de la muerte, ante Manchester City, Juventus y Borussia Mönchengladbach. Además, el Chelsea de Mourinho, uno de los favoritos al triunfo final, jugará en el grupo G frente al Oporto de Iker Casillas, el Dinamo Kiev y Maccabi Tel Aviv, lo que significará un reencuentro con mucho morbo entre el DT portugués y el guardameta español. Otro de los que aspira a levantar la copa, el Bayern Múnich, partirá desde el F frente a Arsenal, Olympiacos y Dinamo Zagreb. Finalmente, el Manchester United, que regresa a la máxima competición continental, se verá las caras con el PSV Eindhoven, el CSKA de Moscú y el Wolfsburg en el grupo B. La fase de grupos de la Liga de Campeones comenzará el 15 y 16 de septiembre y terminará el 8 y 9 de diciembre. La final se disputará el 28 de mayo en Milán.